Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Esmeralda, para los que no me conozcan y para los que ya me conocen también. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, le voy a dar la bienvenida a mis viejas suscriptoras. Gracias por estar aquí. Igualmente a las chicas que van llegando, que se acaban de suscribir, bienvenidas. Y a los chicos más guapos, que son los que me ven a mí, muchísimas gracias por darle play a este video. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Y como vieron en el título, tengo un video de haul. Y es mi primer pedido a una tienda de maternidad. ¡Ay, qué emoción! Estoy súper emocionada, muchachas, porque de verdad que esta tienda superó mis expectativas. De verdad que, como muchas sabrán, no es nada barata la ropa de embarazada. Y había unas tiendas, pues las que ya todo mundo conocemos, que manejan unas cosas como que muy X. Y unas tiendas que de plano no me gustó la ropa. Y otras que pues nada que ver. Pero esta tienda me decidí a pedir porque tenían modelos muy divertidos. Tenían modelos muy modernos, que es lo que me gustó. Ropa así que no se ve de embarazada, sino que se ve como que solamente engordaste, no sé. Me gustó mucho el estilo que manejan. Y pedí tres piezas muy básicas que creo que les voy a sacar muchísimo partido. Y para empezar les voy a mostrar la blusa que me encantó porque tiene un corte muy moderno, nada aburrido. Y sin embargo se ve muy como que muy formal, como que muy para, no formal, se ve muy muy aventado, o sea, yo no la veo de embarazada, sino que no te ves como que la clásica embarazada con las patitas y las manitas, no. Te ves más chic, digámoslo así. Y me pedí esta blusa que la verdad me encantó, o sea, una vez que la vi me gustó, pero muchachas, al momento de que te llega, la tela es increíble, de verdad que es súper buena. Es, vean cómo se ve para empezar. La caída es súper suavecita, súper ligera, que tiene una caída que se adapta súper bien al cuerpo, así que en la panza se ve espectacular. La caída, no sé, se ve muy muy bonita. El modelo es así, tiene los hombros de fuera, es lo que les digo, se ve súper moderno, vean. Tiene los hombros de fuera que le hacen que se vea como que muy moderna, muy padre, y tiene la manga así como tipo murciélago que le llaman, y chiquita de acá, lo cual hace que se como que se vea así como que floja, pero no pegada, no sé, me encantó. Y este detalle lo amé, vean, al momento que te pones la blusa te queda esto así, y con el hombro, el cuello medio caído, no sé, por aquí les voy a poner la foto, pero se ve increíblemente divina. Y obviamente les voy a poner un pedacito de video donde yo me pongo la blusa para que vean qué hermosa se ve. Yo pedí el size extra large porque obviamente pues me va a ir creciendo más la panza y apenas estoy en el quinto mes. Y bueno, pues me encantó la verdad. Creo que es una prenda que le voy a sacar bastante provecho. Vean, está como que larguita para que te tape todo lo que te tiene que tapar, porque ven que la ropa se va subiendo con el embarazo. Y me encantó, la súper súper recomiendo, me fascinó, de verdad la amé y está 100% recomendable. Esta tienda se llama Pink Blush, por si no les había dicho, y la verdad es que está fantástica, súper súper recomendable. Los precios están igual que en cualquier otra tienda de embarazadas, que la ropa pues no es tan barata, pero sí es de muy pero muy buena calidad. La verdad me encantó. Y bueno, pues yo no me embarazo cada año, así que para mí está genial la prenda esta, porque ahora con el otoño le voy a sacar muchísimo partido por el color y por el estilo, no sé, me encantó. Y bueno, pues otra prenda que me pedí en esta tienda, obviamente tenía que ser un jeans, ya que los jeans son súper buenos, nos sacan de cualquier apuro y nos sirven para cualquier ocasión. Es una prenda multifacética, la cual que cambiándole el accesorio puedes lucir muy casual o muy chic, lo cual me encanta. Y la verdad es que creo que debemos de tener toda mujer un pantalón de mezclilla, embarazadas o no. Así que me pedí este y la verdad me sorprendí porque tiene una calidad increíble. La tela se siente delgada,
pero no súper delgada, de que no parece jeans. Es una tela de jeans, pero muy, muy delgada y suave, que es lo que me gustó. No se siente duro como si fuera jeans, sino que es una, no sé, es una maravilla la tela de este pantalón. De verdad, me encantó. Aparte es stretch, vean. Muy, muy stretch. La tela de aquí arriba está súper gruesa, gruesa, de que es como si equivaliera que trajeras como una fajita, no sé. Me encantó la tela de aquí arriba, como que te da más soporte a la panza. El corte está súper bueno, no es la típica tela delgadita, sino que viene un poquito como bien licrita, para que no se te esté cayendo, para que te ciña bien, te levante bien, te dé soporte en lo que es la panza. Así que por eso me encantó. De verdad, el color, la tela, como el soporte que trae aquí arriba, es una maravilla. De verdad, vale muchísimo la pena y creo que le vamos a sacar bastante partido a este pantalón porque es de mezclilla. Y ya siento que lo amo y ya me lo quiero poner. Y obviamente voy a hacer un outfit con ese pantalón y con esa blusa porque me encantan. Ok, y ya por último, no les dije, la talla de la blusa es extra large. Porque, o sea, no sabía qué tamaño venía la ropa. Y dije, bueno, pues si viene tamaño regular, pues eventualmente me va a quedar. Y la verdad es que me queda bien. Y obviamente cuando me vaya creciendo la panza, pues me va a quedar mejor. Y el pantalón lo pedí talla 30 y me queda cualquier cosita grande. Pero como les digo, apenas estoy en mi quinto mes. Y eventualmente me va a ir quedando mejor. Así que me encantaron. Y ya por último, una cosa que la amé, y de verdad que yo creo que toda mujer embarazada la debe de tener, ya sea que te la compres o que te la regale a alguien. Así que si tú tienes una amiga embarazada y le quieres regalar algo, creo que este es el regalo perfecto. Y estoy hablando de esta bata, que de verdad está hermosa. Es que creo que se ve como que muy, no, más o menos, se ve neón, pero es fucsia. Muchachas, es hermosa. La tela es súper suavecita. Vean las mangas, son hermosas. Pedí la talla extra large porque esta, de verdad, creo que todo mundo necesita una de estas. Y ahora con el embarazo, que poco a poco la ropa te va quedando más chiquita, ya sean los vestiditos o los shorts para dormir, pues sí necesitas algo que te cubra para no levantarte así como que Ninel Conde con los chores de Bibi Gaitán. Y la verdad es que me encantó, se ve hermosa. Les voy a poner la foto aquí. Y yo, según yo, la pedí para cuando saliera del hospital, cuando te alivias, pero es que ya la vi y la veo tan bonita que yo ya me la quiero poner. De verdad está súper, súper hermosa. La tela está increíblemente deliciosa. De verdad que la tela se siente divina, 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 de verdad. Y esta, creo que solamente hay 3 colores, pero chicas, la súper recomiendo. Como les dije, si tú estás embarazada, cómprate aunque sea esta, o si quieres regalarle algo a tu amiga embarazada, esta es la ideal. La verdad es que me encantó, me gustó mucho la tienda, la calidad es increíble de los productos. Es una tienda que está aquí en Estados Unidos y que estoy maravillada de haberla descubierto. Obviamente la talla de la bata es extra large, pero hay todas las medidas. Como quiera, yo les voy a dejar las fotos aquí y les voy a poner cómo se me ven a mí, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo están los size. Y la verdad es que sí les recomiendo bastante esta tienda, porque los productos me parecieron de una calidad increíble y valen muchísimo, muchísimo la pena. Como te digo, si andas buscando ropa de maternidad pero no te gustó mucho lo que viste en las tiendas del mall, pide en esta tienda porque de verdad te va a fascinar. Y los precios son iguales a los que están en las tiendas que regularmente visitamos, en las cuales no hay demasiada variedad o es lo mismo que todo el mundo trae en tu ciudad. Así que yo te invito a que te des una vuelta por esta tienda. Te voy a dejar el link en la cajita de información de todos los productos y obviamente el link directo a la tienda. Y también, por si no les comenté, esta tienda maneja tallas plus size y la verdad es que la ropa está increíblemente hermosa. La verdad me encantaría hacerme otro pedido porque vi un vestido que lo amé, que es como si fuera una falda de lápiz y de arriba tiene como si fuera una blusa
increíblemente bonita. No sé, hubo dos vestidos de ese estilo que me encantaron, pero no sabía las tallas, así que como ahora ya sé, ahora ya me los quiero pedir, pero veremos luego qué pasa, a ver si me animo a pedírmelos, porque la verdad es que la calidad de la ropa me encantó, la verdad me fascinó, y obviamente aunque sea uno me voy a pedir uno de esos dos vestidos porque se ven increíblemente hermosos. Bueno, pues ya cambiando el tema de ropa, ahora nos vamos a ir al tema de cuidados de la piel, obviamente de embarazadas, que me han salvado la vida y que han sido mis favoritos desde que estoy embarazada. Y para empezar les voy a hablar acerca de este aceite, que es un aceite corporal, el cual está hecho a base de aceite de aguacate, y bueno, es súper hidratante, y como ustedes saben, el aceite de aguacate es súper potente para ayudar a las pieles maduras, pero en este caso yo compré este, que es un aceite para después de bañarte, y lo que hace es que te suaviza la piel y evita que se dañe con esto del estiramiento de la panza que te crece, pues evita que se te hagan estrías y todo eso. Aparte no te deja una sensación grasosa. Tiene aceite de aguacate y también contiene vitamina E y no sé qué más cosas, pero en sí es aceite de aguacate. Este lo consigo en Walmart, en la sección donde están las sales minerales, las bombitas para la bañera. Ahí hay una sección de aceites, está el de Neutrogena también, está este y hay otro, pero este es el más económico, así que este es el que yo me traje. Y la verdad es que sí me gustó bastante y creo que sí me lo voy a volver a comprar porque tiene un olor rico, como les digo, se absorbe muy bien en la piel, no te mancha la ropa, no sé, me encantó y me fascinó y quería recomendárselos para las que están embarazadas. Y para las que no están embarazadas, también cuando se aburran del aceite de coco, prueben este, pero este solamente es para el cuerpo. Así que recomendadísimo y ha sido de mis favoritos. Y el otra cosa que me ha encantado y ha sido de mis favoritos, y realmente no puedo salir sin él, es este perfume. Que bueno, este perfume es un 2 en 1, ya que es un perfume que te aporta obviamente olor, y tiene un olor como muy fresco, muy de jardín, pero a su vez contiene repelente de mosquitos, ya que está hecho con plantas que los alejan. Huele muy parecido a estas velas de centella asiática con limón, huele muy parecido, pero no huele a repelente de mosquitos, que como saben, cuando estás embarazada te recomiendan bastante que utilices algún repelente de mosquitos, que si usas el repelente, pues automáticamente hueles a puro repelente y ya no hueles a perfume. Pues este es perfume que no huele a repelente, pero es un repelente. No sé cómo explicarlo, por aquí les voy a dejar el link. La verdad es que a mí me encanta. Prefiero ponerme esto en vez del repelente. Y obviamente no lo uso siempre, muchachas, porque si tengo, si hay demasiados moscos afuera, me pongo el repelente. Pero si yo siento que no hay tanto mosco, pues en vez de echarme repelente y traer el olorazo así bien gacho, pues me pongo este. Y la verdad es que me encantó. Y se los voy a dejar el link en la cajita de información. No estoy segura si son $14.99 y este es una página de internet y te lo mandan hasta tu casa. Está súper padre, ya se los había mostrado anteriormente. Como saben, se me había terminado mi crema de Estée Lauder, así que estaba sin crema, y mientras me llegaban las que ya me llegaron, estuve utilizando esta, que es la que usa mi esposo. Es una crema de Kenzo y la verdad es que está súper buena. Esta es de mi esposo, les voy a decir por qué, porque él si se pone cremas como que le suda bastante la cara, pero bastante, así que él tiene que usar cremas que sean a base de agua. Esta crema es a base de agua, así que si tú tienes piel grasosa, si te pones crema y empiezas a sudar, y te suda el bigote, te suda la frente y todo, esta te la recomiendo. Es una hidratante y se llama Ángel Guardián, algo así, es de Kenzo, por aquí les pongo el nombre porque no se ve muy bien, y de verdad que esta humecta muy bien y no te deja la cara, vean, no te deja la cara seca. Yo la estuve usando alrededor de una semana y media y sí me gustó, porque les digo, te deja como esa sensación de que sí te hidrata, pero no te deja la cara grasosa. Así que si tú eres hombre y ves estos videos, pues te recomiendo bastante esta de Kenzo. Súper buena, a base de agua, no te deja la cara sudorosa ni brillosa. O para ti, amiga, si estás buscando algo así,
Esta fue mi preferida y obviamente sí la volvería a usar, pero esta no es mía. Ya llegó mi crema, que también me gustó. Pero bueno, cabe mencionar que pues estuve usando casi 2 semanas y pues sí me gustó, me hizo el paro. En esta etapa de embarazada, una de mis bases preferidas ha sido esta de MAC y es la Face and Body. Cabe mencionar que esto en sí yo no lo veo como si fuera una base porque solamente como que te da un brillito, un glow. Es más como si fuera una BB Cream porque realmente no tapa nada. A mí me gusta porque sí te deja como que la cara más jugosita, pero no tapa manchas. Yo no tengo manchas en mi cara, así que para mí está bien, pero si tú lo que quieres es cubrir manchas, pues no te la recomiendo. Pero me encanta porque prácticamente es como si no trajeras nada. La piel se te ve nada más un poquito más saludable, mucho más bonita. Y me gustó, o sea, me ha gustado bastante esta temporada, al igual que otra, que es la que traigo ahorita. Ahorita traigo la otra que me gusta, pero esta me encantó. Creo que nunca había usado esta base hasta esta época. Y bueno, pues ya como casi al último, o ya por finalizar, mis dos labiales favoritos, muchachas, que he usado y me encantan, porque son súper cómodos, o sea, los amo. Este que traigo ahorita es el Zurich y es el Lip Cream, Soft Matte Lip Cream de NYX. Y la verdad es que es increíblemente hermoso, es este. Es el tono Zurich y la verdad es que me fascina porque es como que muy, muy casual. Y a la vez te lo puedes también poner cuando traes una producción muy cargada en los ojos y se ve igual de bonito. Entonces es como que muy versátil. Y me encanta para los días que traigo como ahorita, que traigo como que bien X la ropa. Solamente traigo un pantalón azul con tenis blancos. Los tenis que tienen estrellitas. Y traigo pues obviamente la blusa de mezclilla. Entonces sí se ve mucho muy padre con este labial porque no sé, como que se ve muy muy casual y me encanta con tenis. Y otro que me encanta es este, que es el tono Amsterdam, que es un rojo naranjoso y también es de la misma línea de NYX. Y me fascina porque este en especial, muchachas, cuando traigo vestidos y chanclitas, pues hace como que el maquillaje se vea mucho más despierto, mucho más glamuroso, sin necesidad de traer toda la producción, no sé, automáticamente como que el labio rojo hace que te veas más intensa, más coquetona, más sexy. I don't know, pero me encantó. Estos han sido mis como básicos desde que estoy embarazada, porque la verdad me encantan estos. La verdad que estos productos me han ayudado y me han servido bastante, me han sacado bastante del apuro y por eso quería compartírselos. El perfume de verdad que lo van a amar, yo siempre lo traigo en mi bolsa. Y si me echo perfume, muchachas, y si salgo y llego a ver moscos, me saco mi perfume y me echo, me protejo. De verdad que me encantó. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Estoy súper, súper contenta de haberles compartido estas cosas y sobre todo agradecerles el que están aquí. Los links de las cosas se los voy a dejar en la cajita de información de las cosas que encuentre porque pues estos, bueno, sí, voy a hacer lo posible por conseguirle todos los links, pero este sí, el perfume tengo el link, la ropa tengo el link y pues este es de MAC, así que también les voy a poner el link. Así que por mi parte ha sido todo y no se les olvide suscribirse si no están suscritas. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por darle play a este video y por su apoyo incondicional. Les mando muchos besos y nos vemos hasta el siguiente video. Mi nombre es Esmeralda y se portan mal para que no se aburran. Besitos, bye bye.